agua. Hello, hello, Mr. Daniel. Hello, good evening. Good evening. Where's everybody? I don't know. I mean, imagine that today is Friday and everybody knows. And the party. Yeah, today is Party's Day. That's why, I mean, yeah. Mr. Mendez, good evening, welcome. Tatiana, good evening. Nice to see you. Welcome, good evening, Lupita. Good evening. Good evening, Mr. Mendez. How's everything? Everything so far so good. What about you? What's amazing this day? Today is Friday, party's Yeah. day. At was I After the class, you can go to the disco. This day is special. Yeah, the special. Today is Little Saturday. Yeah. Delia, nice to see you again, Delia. We missed you yesterday. Good evening, teacher. Good evening. Deborah, welcome, Deborah. How is your feeling, Deborah, today? It's good. Ah, okay. Not like yesterday. Yesterday was No, a I feel little better bit today. down. Ah, okay, very Feel good. better. Nice, nice. Okay, guys. I'm happy to see you here again. Today is our 8th class. It means that on next Tuesday, yeah, next Tuesday, you have to be doing, or you have to do your midterm exam o su examen de medio curso. ¿Verdad? Se lo recuerdo, pues para que no vaya a decir, teacher, I forget it, you know, so sorry. Because it's gonna be part of the report. Eso es parte ya del reporte que pasamos, ¿no? En el cual, pues, estamos ahí pendientes.
¿Cuándo va a ser, profe? Perdón. El martes deberían de hacerlo y a veces se activa antes. Yo sugiero que lo hagan el martes porque el lunes todavía falta una clase y el martes damos otra. Y lo que pasa a veces es que si lo hacen antes, tal vez no van a poder contestar algunos contenidos porque van a decir esto no lo he visto. ¿Ah? Eso es lo que sucede. Ah, se ve siempre en la plataforma, ¿sí? Sí, en la plataforma. En la plataforma lo hacemos. Ah, ok. Gracias. En la plataforma vamos a hacer el examen de medio curso. Permítanme un momento. Okay, guys, just wait for me because I forget to put something, but right now. Okay, bienvenidos a aquellos que no estaban. Repito que el próximo martes. Richard, dígame. I am driving. I am on my way to Santa Ana, so I'm going to listen to the class, okay? Okay, that's okay. It's okay. Thank you for letting me know. Okay. Veamos entonces, Ivonne, qué raro, Ivonne, es de las primeras, hoy estaba busy. Pero, I attend school. Ah, ok. No. Ok. So let me see something. Estamos, bien. Entonces, es video conferencia número 8, empezamos. Empezamos con la videoconferencia 8. Compartir. Veamos, videoconferencia 8. Welcome to the English for Work Program, Basic Module Number 2. Today is November 11th. Today is Friday, November 11th, 2022. Okay. What is the topic for today? Have to, need to. Ok, ¿cómo se usan esos? Y pues ya después de la bienvenida, recordarles que esta es nuestra clase número 8, que martes realizaremos el examen. Vamos a ver el tema de ayer, yesterday's topic. Y en el tema de ayer, nosotros tenemos los commands, ok. What are commands? Commands are direct instructions or orders to do something. ¿Qué son los comandos? Son instrucciones directas u órdenes para hacer algo. Usamos el please para ponerle azúcar. Usamos please plus the command to sound more polite. To sound more polite. Example given. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Entonces, esos son los commands, ¿ok? Recordamos, ¿para qué los usamos? Para dar órdenes, instrucciones directas, ya sea, y aquí aclaro, de hacer o de no hacer algo. Por ejemplo, don't smoke, no fumar, es una instrucción o orden directa de no hacer algo. ¿Ah? Por ejemplo, o de, ¿cómo me puedes decir? O de que debe de hacer algo que no debe de hacer, así decir, sin confusiones. Entonces, eso es los command, que fue lo que vimos ayer y pues tuvimos una hoja en la que discutimos varios commands, ¿ok? Vamos a ver, vamos a dejar el espacio, dejo de compartir y vamos a ver los que pueden hablar, Ivonne, creo, Débora, no sé si Tatiana, Daniel, creo que puede, David, Oscar, no sé si Estela, denme una orden a mí. Por favor, empecemos con Ivonne. Ivonne, deme una orden. Con micrófono encendido. Yes. Sí, estoy pensando, si gusta, que va, skip. Pues se lo digo. Okay. Es que tengo la otra llamada también. No se preocupe, está bien. Ok, Ivonne, perfecto. Teacher, Débora. Repeat, please.
Ah, esa está bien, Daniel. Very excellent. Deborah, give me an order. Teacher, speak more slowly. Again? Okay, Deborah, good. Ah, Daniel, ya estuvo. David, deme una orden. Niño, le estoy dando chance que le ordenen al profesor, cosa bien rara. Hello, Mr. Mendez, can you speak? Don't drink a lot of coffee. Okay, thank you. I will try to do it. Voy a decir como Daniel Enrique ayer, I quit. If you ask me for, I quit. Good. Eso, Daniel. Very characteristic, your smile. Come on. Lupita. Ahora, Lupita, una orden para mí, Lupita. Please, Dubai chocolate. Okay. Okay, thank you, Lupita. I will try also. Oscar. Hello, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Start drink water. I'm kidding. Yeah, that's okay. I'm good. That's okay. Estela Abigail. Teacher, please, account receivable. Please, I mean, do. I think so. That is, please do. Yeah, please do account receivable. Sí, ¿verdad? Please do account receivable. Exactly. Receivable. Sí, creo que así es. Do account, sorry, era doble C. Sorry. Account. Okay, account receivable. Okay. Es, creo que eso es. Bueno, vamos a gastar entonces tiempo y vamos a pasar a lo medular. Empezar a compartir qué tenemos para hoy. It's a little bit too long. Veamos. Need to do. Es una expresión important for someone. Okay? Use need to express that something is important for you to do. This form is often used for something that is important one time, rather than referring to a necessity. Example given, she needs to go to Seattle next week. Do you need to get up early tomorrow? Do you need to get up early tomorrow? I need to spend more time with my children because I've been so busy lately. We need to focus on getting new business this month. Then again, need to do. We use need to express that something is important for you to do. Okay? It's often used for something that is important one time rather than referring to a necessity. And here we have the examples. Okay, it's gonna read. What about have to then? Have to or have to do express responsibilities. We use have to in the past, present, and future to express responsibility. Note, have to is conjugated as a regular verb and therefore requires an auxiliary verb in the question form or negative. We have to get up early. She has to work hard. They have to arrive early. Does he have to go?
se tiene él que ir. Does he have to go? Es una responsabilidad, una obligación. We say have to when we want to talk about obligations, things we have no choice about doing. Esta parte es importante. Decimos cuando lo tengo que hacer. Es como tengo que levantarme para ir a trabajar. Tengo que levantarme. No es que mire si quiero o no quiero. Tengo que levantarme because esta parte es importante. We have no choice about doing. No tenemos elección acerca de hacerlo. Sin embargo, however, we say need to when we want to talk. Let me see. Good night. When we want to talk about things that are necessary to do in order to achieve a certain goal. For example, I have to be at work by 9 a.m. every morning. I have to help my friend move tomorrow so I can have lunch with you. You have to turn off the lights if you are the last person to leave the office. That's it, you have to. In the case of you need to is, I need to get a visa. You need to work very hard if you want to have money. Teacher, okay. Excuse me. Is it correct to say if you can come back to the last slide? To the first one? Yes. This one? Yeah, the meaning of, let me see, let me check. No, the other one? Yeah, that one. Therefore, required. Es como algo, dice, veamos, es conjugado como un verbo regular y por lo tanto, therefore es algo así como por lo tanto, requiere un auxiliar en la forma pasada o en la forma de interrogativa o en negativa. Therefore. Exacto. Uh-huh. Es algo así como por lo tanto. Okay, thank you. You're welcome. We need to, le falta el to, Oscar. We need to talk. No solo es we need, es need to, Oscar. We need to talk and write English very well. Says. Oh, well. Uh-huh. Questions, guys? Still here? We need to talk. Eso, I see. Acá hay otra forma, digamos. Acá ya podemos ver. So sorry. El need expresa la necesidad, o sea, es necesario para nosotros. In summer, we need to drink more often. We need to eat in order to survive. Don't need to, así se usa. Esta no se usa mucho. Está puesta aquí, pero no se usa mucho. O sea, sí se usa y no van a decir, mire, profesor, yo le vi. Sí, acá está. Pero no se usa mucho. Muchas veces pongo las cosas para conocimiento general. ¿Mm? Y sé que genera dudas, pero más que con la duda, sepa que existe por si alguna vez lo ve. Eso es quizás lo que pretendo. Have to, have got to, que es lo mismo. Y don't have to, así se usan. Es decir, a esto se refiere cuando necesitan un auxiliar. Es decir, I don't have to, yo no tengo que. Need to, para debo de o debe. Have to, si no es necesario o no es obligación. Al revés sería, Oscar, el need to es para el obligatorio, el need to es, para no es obligación, si es necesario o no es obligación, y el have to es para el debo de hacer o tengo que hacer con más obligatoriedad. ¿Ok? Así sería. ¿Preguntas hasta aquí, o sea, chicos? Dígame. Profe, o sea que el have to es como para algo que sí se tiene que hacer porque sí se tiene que hacer. Exacto. Es como cuando el jefe... Tú es como que lo tengo que hacer, pero no es como que tan así. Algo como así que, como bueno, que es... ¿cómo le puedo decir? Teacher, need to is like an advice. No tanto como un advice, o sea, es necesario, porque en el caso de un advice es como lo tomas o lo dejas, pero en el need to es necesario,
Y aquí lo dice, para alcanzar cierta meta. O sea, es decir, es necesario, no tanto obligación, pero sí es necesario hacerlo. Débora, no puedo decir advice porque el advice generalmente es should. I should or you should. Por eso es que ahí sí sería un advice. Pero en este caso, el need es como una necesidad sin obligatoriedad, pero es una necesidad. Mientras que el have to es una obligatoriedad o responsabilidad. Vean esta parte, dice cuando no tengo generalmente lugar, cuando no tengo elección. Choice es elección, cuando no tengo elección sobre hacerlo. Es como cuando el jefe le dice, disculpe, you have to stay. You have to stay extra hours. I mean, te tienes que quedar horas extra y usted mire, es que no. O sea, es algo así como que se tiene que quedar. Mientras que el necesito, por ejemplo, para ponerlo en el trabajo, es como necesito así como pagar estos cheques, pero digamos, si no lo hago, no habría mayor cosa. O sea, lo puedo dejar aún para mañana, por así decirlo, en el need to. Mientras que en el have to es como tengo que hacerlo. Okay. Is it clear, guys? ¿Preguntas? It's okay. Thank you, teacher. Okay. Teacher. Dígame. If I can say I need to have a new work, is... Sí, no es obligatoriedad. Está diciendo que lo necesita. Sí, está diciendo que lo necesita. Pero tampoco está diciendo que es obligatorio. Because I use the two option. I mean, sí, pero es que el problema es que se conocen como verbos modales. El primero es el que cambia el sentido de la oración. I need to have. Por ejemplo, si yo dijera I need to have more money, necesito tener más dinero. Eso quiere decir, necesito, pero tampoco es que me voy a morir buscándolo, ¿no? Aunque use to have. Lo que usted me está diciendo es si hay algún cambio en las dos opciones. No, porque el primero es un verbo modal. All right. Thank you. You're welcome. Otra pregunta, niños. Hoy se han venido preguntones. Me gusta. Exacto. I have to take English class weekly. Exacto. O sea, es una responsabilidad que usted tiene de tomar clases. Si usted, digamos, no estuviera aquí y usted dijera, I need to take English class, o sea, yo necesito tomar clases de inglés, pero cuando ya viene este curso, you have to. ¿Ok? O sea, es como tiene que hacerlo. ¿Ok? Uh-huh, chicos. Dejar de compartir. Ajá. Déjenme ver algo. I have to pass this class. Yes, you have to. It's a requirement. No es I need, es I have to, you have to. That's it. Okay, vamos a pasar lista, niños. Veamos, veamos, dijo el ciego y nunca jamás vio. Brian Alessandro Martínez Cortés. No yet. Not even chat. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Here, teacher. David Alexander Méndez Orellana. Present. Débora Stephanie Serpas Vidal. I am here. Delia María Valladares de Orellana. I'm here. Good. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Good. Elvina Lupita Herrera, Méndez Herrera. Here, teacher.
Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. Good. José Salvador García Lucas. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Here, teacher. Good. Minor Edenilson Salazar. Minor. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Rodríguez. Present, teacher. Good. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Tatiana, ¿qué pasó con Tatiana? Bueno, I don't know what happened to her. I smell coffee. Bueno, entonces, give us explanation to participate about the meaning of usage, have to have. Bueno, entonces, expresemos, ya casi llego a casa, teacher, y enciendo la cámara. Okay, minor, very good. Bueno, empecemos entonces. Expresemos todos, pero todos, por favor, en el chat ahorita, una necesidad. Expresemos una necesidad. Obviously, in English. Si es algo relacionado al trabajo, too much better. I need, ya sea suya, o de ella, o de él, qué sé yo. Vamos todos al chat a expresar una necesidad. I have to take my dinner after the English class. Es una obligación, Oscar. Así lo escribió. Ah, Lupita, muy bien. I need to. Recuérdense que lleva el I need to, Lupita. I need to go to the gym. Okay. I need to use. Daniel Enrique es to use. No to use. Es to use. Lupita es need to, ¿verdad? Veamos, I need to earn more money. David Méndez, everybody, good. I need to drink, minor, I need to drink water. I need to drink water. Sorry, I need to use the computer. Perfecto, Daniel, ahí estamos. Lupita, perfecto, ya está corregido. Minor, I need to drink water. Muy bien, Daniel, I need to. Drink, le faltó Daniel. I need to drink coffee in the morning. Oscar, we have to take a shower before go to bed. Todos. Nosotros. Erika. Está bien, pero ahí no expresa. Ahí está usando el need como un verbo de acción, Erika. Es como I need to have more money, por ejemplo. O I need to earn more money. Es el need to. Daniel Enrique Hernández, I need to drink coffee in the morning. Perfecto, Daniel, hoy sí. I am madness. I need to, Yvonne, le faltó to have, maybe. I need to have more time to rest. Teacher. Hi. Earn es ahorrar o ganar. Earn es ganar, Débora. Pero ahorrar. Ahorrar es save. Save. Por ejemplo, cuenta de banco es saving account. Porque es save. Teacher, the verb S-A-V-E. Save? Which one? Which verb? Ahorrar. Uh-huh. Is the S-A-V-E. S-A-V-E. Uh-huh. Es lo mismo que salvar. Ajá. Uh-huh. Okay. De hecho, es salvar dinero para futuros problemas. I need to send the report, but I don't want boss. Muy bien. Necesito enviar los reportes. Ok, Daniel, pero no, you don't need to, you have to. Esa es la diferencia, Oscar. I need to sell fireworks in these holidays. Nice.
I need to check my accounts. Erica, do you have accounts? Because I don't have accounts. I mean, maybe saving accounts. Or you need to check your debts, Erica. Very good. Vamos. Hoy quiero a los que están, por ejemplo, con micrófono, pueden decirme, me dice si no, Débora. I am fireworks spenders. Very good, Oscar. Débora, ajá. Yes, teacher. ¿Qué algo que need? I need to lose weight. ¿Tú? Lose weight. Necesita perder peso, dice. Yeah. Uy, la... mujeres. Hey. Las mujeres y sus, las mujeres y sus, ¿cómo diría? No, complejamiento. To feel better. I mean, but in the case is, Débora, I need to lose. I need to lose weight. Exactly. I need to lose weight. All ladies want that. No, but in my case is for, ¿cómo se dice? Healthy. For salud. For healthy. For healthy. For healthy, huh? Yeah, for healthy. Okay. I am panzón. You are panzón, me too, huh? But a macho man that respects has to be a panzón. Yeah, that's good. Daniel, riéndose, good. Edwin, it's something that you need, healthy. No kidding. Well, come on. Tell me, where are you selling? Because I want to go to buy to help you. Edwin. Hablar, dígame algo que necesite. Ya Débora fue muy honesta y dice que necesita perder peso. Todos al final del año necesitamos algo así como perder peso. ¿O va manejando, Edwin? No, perfecto. No, pues después, Edwin, don't worry. Sí, don't worry. Ivonne, no sé cómo está con la llamada. Me dice, si no, pues seguimos. Adelante. No, teacher, sigo con la llamada. Va, le aviso cuando termine. Va, ok. Minor viene todavía en el bus. Delia creo que viene manejando. Daniel Enrique, ¿a usted le tocó? I need... respond the message. ¿Cómo? I need to respond the message. Ah, get the messages. Oh, yes. No sé. I need to respond a message or I need to respond messages. A message. Ah, a message. Well, good. A message. A man without a stomach is like a woman. Niño, ¿qué es eso, Oscar? Por favor. Come on, Oscar. Néstor, welcome, Néstor. Hello, teacher. Hello. Come on, Oscar. David, something that you did, David. In this time, I need to swim pool. What? In this time, I need to swim pool. I need to? Swim pool. I don't understand. Write down the last word, please. No entendí el verbo. Para que todos nos riamos o lloremos. Lupita. Y es at this time. At this time. Lupita, hello. Hola. ¿Mm? Yo ya le dije. Ah, ya me dijo que necesita. Ya lo escribió. I need to go to the gym. Ah, yeah. Good, thank you. Teacher, is it okay if I say Oscar needs to be less honest? No, yes. No. Have to be, not neither. He has to be, oh, I mean, less. Okay, I mean, oh, he has my personality. To be less honest. It's my personality. I'm yeah. So sorry. Just in class. In the group, you can do it, she says. I don't think so. Okay, Oscar, tell me. Anil, please, I mean. Wow, me paré. ¿Qué estaban haciendo? Porque tuve que ir a atender a mi niño. Ah, vale.
Estamos diciendo una necesidad. Una necesidad. O sea, algo que necesita. I need to. I need the money. Ah. By two. I need the money. I need money. I need money, everybody. I need a lot of money. Yeah. Thank you, Nuestro pero, Guatemala. O sea, pero no, I mean, it's I need to. Algo que necesito okay. hacer. I need to earn a lot of money in this holiday. Everybody, that's why you are going to be a vendor. Yeah. Yes, yes. Okay, thank you. Estela Abigail. Welcome. I need some vacation. Ay, recuérdense que es no es need como verbo de acción, sino necesito hacer algo. I need to. Estela, por ejemplo, I need to have more vacation, que es diferente. Pero es que el need no puede ser solo el need como verbo de acción, sino que tiene que ser I need to. Permítame, solo le corrijo a David. Sorry. I need to drink water. I need to drink water, exacto, porque va unido a un verbo. Así sería, David. Corrijo la oración. I need to be at a swimming pool with some sodas. That's okay. That's it. Veamos. Erika. Erika. He's not there. Mr. Ramón Navarro. Sure. I need to have money. Ah, perfecto. Esa es ya la forma de decirlo. Dígame, no, permítame. Erika está en línea. Después le doy. Hello. Oscar. Dígame, Erika. I need to check my account. Ah, okay. I need to check my account. Exacto, Minor. I need to read a book. Muy bien, Minor. Dígame, Oscar. Thank you, Erika. Tengo una interrogante. Dígame. No estoy muy seguro, pero en Estados Unidos creo que no dicen soda, sino que como a refresh, como un refresco. Sí, a veces dicen a refresh. A refresh. Es lo más común, creo. Cabal. Dicen a Coke también, que es la marca. Ok. Solamente eso. Sí, no. Thank you. Es cierto. Soda ya es algo que se popularizó acá. Acá casi no dicen soda. Tiene razón. Ahí en Estados Unidos casi no dicen soda. Bien, niños. Entonces, ya me expresaron una necesidad. Ahora, let's go to an obligation. Vamos a escribir obligaciones. Y igual, pues escriban y después me la pueden decir oral, ¿no? Usted me dice, mira, ya lo dije, sí, pero necesito que lo diga oral, in an oral way, amén. Empecemos a escribir obligatoriedad. Empecemos. I have to go to work every day. I have to go to work every day, yes. Voy a escribirlo también. I have to arrive early at work because if no, I'm going to be fired. Yes or not? I have to go to work every day. Yeah, I have to. Excellent, Oscar. Vamos los demás. I have to improve my English. What? I have to improve my English. Yes, you have to. I mean, if you want, yeah. Lupita. La más sencilla, Lupita. Lupita have to say I don't have to eat pan dulce. Yeah, because imagine she wants to go to the gym, but also she has yeah, to eat every day. Because Lupita every single day eats pan dulce. Love you, pan dulce. With coffee. Yeah, I was watching a meme about comerlo y por eso estoy más gorda y ella no engorda. I was watching a meme about Shakira, you know? It says no fue culpa tuya. Sí, fue culpa mía por hacerle caso. No, dice, fue culpa mía y de la panadería, dice.
Ok, a Lupita Gola. Pero me imagino que Débora siempre come obligada. Ah, vieran qué obligadísima. No ha conocido nada mejor que el pan dulce y el café, y más al estilo salvadoreño, así chupuleado, no, dice. No, solo pan dulce, no. Is chocolate. Ah, chocolate. I mean, but it has to be coffee with semita atorachuchos. La semita, ayúdame a vivir, de esa, you say, I don't know, I mean, in English there are no translation, it has to be mieluda. Una pregunta, ustedes allá, yo creo que son de San Salvador varios, ¿no? Yes. Ya, ustedes allá no conocen como el pan francés que le ponen un poquito de pan dulce encima, como coso dulce. No, I don't know. Las novias. Eso. Las no, novias, dices tú. Similar, pero no son las novias. Similar. No, no son las novias. No. Débora no lo conocía, acá lo vino a conocer. Ah, bueno. Sí, sí es. Es como en San Salvador comen el tamal dulce. Exacto. O sea, es dulce. Ya, aquí se acá, come. Acá a salado. Mí me encanta. A mí me gusta. No, bueno, salado. Pero lo más así que he visto es en San Miguel, como ya la parte de los que son de San Miguel y La Unión, cómo sirven las pupusas. Sí, ¿verdad? Ah, con... Sí, sí. Daniel, está re loco, sí. Sí, con bueno, salsa negra. Exacto, y curtido blanco. Y se pasó, oh my God, what is that? O sea, pintamos toda la casa y no derramamos ni una gota de pintura, pero ¿qué no, es pues, eso? Si nunca han visto a una persona echándole café a su comida, no han visto nada. ¿Y qué? ¿Cómo? O una persona echándole café a su desayuno, o sea, no he visto nada. What? That's crazy. I mean, yeah, it sounds, I don't know, I mean, yo lo más raro que vi hace años a una vecina fue comer así como los frijoles bien sancochaditos y agarraba así como con la mano, pero con pan dulce. What? No. Está raro. Yes. Débora fue. Lo más loco es probar una charamusca de pupusa. Oh my God, esa no me la sabía. Un topollillo de pupusa, come on. Ya, vamos a ver. Vamos pues chicos, continuemos hoy. Vamos a obligatoriedad. Una charamusca de pupusa. Ya vamos a pedirle ahí a Lupita que nos haga, dice, como ya están los topollillos. Vamos a obligatoriedad, niños. Ajá, pero solo pocos han escrito aquí, solo Minor, creo, David, Lupita, Oscar, I have to, y los demás tienen que escribir I have to, ya no I need to, sino I have to. Y si es relacionado al trabajo, mejor, tengo que entregar los reportes, si no me cuelgan. Vamos, solo dos me lo han dicho oral, no sé si alguien más quiere participar oral, mientras los demás pueden hacerlo. Escrito por el chat. They had to go to the party. After class, good. I have to make the cash closing. Muy bien, Minor. Vamos los siguientes. Minor lleva dos. Los demás algunos. I have to send the report early. Ah, okay. Tomorrow. No, the Monday. Monday. Very good. Very good. Ajá. Vamos, chicos, vamos. Nos están escribiendo. I know that some of you are busy. Algunos hasta se me salieron de la clase. Oye, bien. Teacher, sorry. If I want to say negative with have to. I don't have to. I don't have. Oh, yeah, I don't have to. It's the same. I mean, if you are talking about she doesn't have to, he doesn't have to. And it's the same with I don't need to. Oh, that's it. Or she doesn't need to. Solo Minor, los demás niños están durmiendo. Se oye viernes. Yo sé. Yo más que nadie tengo que estar así, ¿ve? Con los ojos despiertos. Imagínense si el profesor estuviera. Niños, please write down. Come on, guys. I have to, Erika se emocionó, es I have to study for the test. Yes, Erika, you have to.
I have to, eso ya me llegó, eso, eso, ya cobraron vida, como dicen en el buen salvadoreño. Cobra vida, le dicen. I have to clean the house every day. Néstor, so sorry. Le doy ahí para la humo, para la unidad de maridos oprimidos, dicen, no mentiras. I have to take some vacations because I do hard work weekly. Excellent. Solo dijo obligaciones, no dijo si eran reales o no, teacher. Ah, bueno, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma, así es que yo me imagino. Ramón doesn't have to drink coffee daily. Eso es una. Estaba mandando muy bien. I have to take my lunch 1 hour every day. Mm-hmm. I don't have to. Solo escribo ahí en ese, I don't, ¿verdad? I don't have to fight with my boss. Suena a, lo hago, pero no lo tengo que hacer, Débora. Suena a, lo hago, pero no lo tengo que hacer. Es como un autoconsejo. I don't have to fight with my boss. Good. Vaya, pues, ¿qué pasó? Ya estuvo. Pueden escribir más. De aquí se aprovechan una. Una, voy a decir así como decían a veces, una no es ninguna. Dos hacen media y cuatro hacen una. Si es que, continue writing, Daniel Enrique, César doesn't have to work daily. ¿Cómo no? Porque si no, no come. Let me see, Good, I have to buy a new cell phone. Perfect, Deborah. You have to. Okay. Bueno, veo algo aburridos. Vamos a trabajar en los grupos pequeños. Vamos a dar una hoja. Como siempre, la bendita worksheet. Tienen que poner. Aquí hay algo que voy a que quizás nadie me preguntó, pero no sé si vieron en la lámina. Si yo hablo de ella, quiero ver si lo pusieron. Déjenme ver en el chat si lo pusieron. César Dassen, perfecto. Pero a veces no me ponen con, ya dije, si ella tiene que hacer algo, es she has to. Ajá. Ella tiene que, digamos, Débora, she has to buy a new cell phone. Cell phone. Entonces, ¿por qué she has? Porque no cambia, ¿verdad? El verbo se conjuga como en presente. She has, he has. ¿Ok? Eso para que lo tomen en cuenta. Dígame. Entonces, cuando yo escribí Ramón doesn't. No, ahí está tú, bien. Porque es Ramón bien. Doesn't. Ah, okay. Pero okay. Cuando es en positivo, por así decirlo, o en afirmativo, Oscar, okay, entonces sí tengo que conjugar bien el verbo. Vale, voy a tomar, por ejemplo, alguna de estas. Veamos. La misma que usted dice, Ramón. Si yo la hago en positivo, digo Ramón has to drink coffee daily. Has to drink coffee daily. Ramón has to drink coffee daily. Okay. That's it. Ay, Ramón, perdón. Se me fue la S. Ramón. Corrijo. Es Ramón. Okay. Ramón. Okay. Ramón has to drink coffee daily. Okay. Ramón has to drink his medicines. Él se tiene que tomar sus medicinas. Por ejemplo, eso ya es una obligatoriedad. Dejo entonces de compartir, tengo acá, cerrar, vamos a compartir, dije la página. Y ahí está cómo se hace también en pregunta, en negativo y todo, ¿da? Tienen que darle sentido, today is a holiday, veamos, compartir. Por WhatsApp. Let me see. Aquí estamos. Ahí está la hoja. Y ahorita we do the groups. We do the
Son las para grupos pequeños. Aún creo que hoy sí con tres. Bien. Ahí estamos. Recuerden que algunos no pueden participar oral, pues tengan ahí, tengan esa, ¿qué? De, que pueden participar por chat, pero todos participen. Néstor y Oscar, they don't want to get in. En caso de que lleguen a terminar la hoja, dos recomendaciones. Una, empiezan a leerla y después pueden hablar de todas las obligaciones que tienen que hacer en sus trabajos. I have to. Y todas las necesidades que tienen aquí pueden empezar a quejarse. Esa de yo necesito dinero ya la cantó Pedro Infante allá por el 1930. Necesito dinero, pero mucho sí, dinero. Sería como usando lo de arriba, ¿no? Exacto. En la primera página es el have to. En la segunda es el need to. Primera página. Ah, sí. En la segunda. Look and write, ¿sí? Ya. Yeah. No, sí. Igual está en llamada, es cierto. Débora está libre, Edwin está libre, Erika creo que está libre. Ah, sí, Edwin todavía va manejando. Es cierto, me comentó. Thank you. Teacher, but I asked the guy and nobody asked. No, pero aquí está Erika. Lo que pasa es que a veces Erika tiene problemas con el audio. Y en el caso de Yvonne, pues, pero ahorita está en una llamada, así como que... Y Edwin, pero no se preocupe, Débora, y por lo menos por chat le va a contestar. Bueno, en el caso de Edwin, contesta un poco por chat, así con dificultad, porque va manejando. Y Bonsi ahorita es bien difícil. Y Erika, que está acá. Erika, hello, Erika. Hello, casi no escucho bien. Débora is here. Erika, you know that today you are the winner. Hoy le toca quedarse conmigo hasta las 10:10, Erika. ¿Hoy? Sí, así como que hoy viernes iba a fiesta, teacher. Lo siento, Erika. No llores, okay. Yo sé que llora de la emoción. Me hace sentir así cuando la oigo llorar de la emoción, porque casi todos dicen no. Oh, Lord, please, Erika, don't cry. Yeah. Don't cry, don't cry. Así le puso Débora cuando teacher me. Todos tienen esa. Esta es la primera que así ha mostrado esa emoción. Así es que after we see Erika. Hello. Hello, I'm in a meeting. I am in a meeting right now. Really, David? I am a meeting. You are in a meeting? Yes. Oh my God. So sorry. I finish in 20 minutes. Okay. Thanks. Okay. I can write. Oh, okay, good. So, minor, I have to go my home for learn English. I have to go home for learn English. Okay, I have to go my home for learn English. Solo es for learning. Instance. La primera era todo sobre el have to.
Has to. Entonces sería that does your system have to go to school today. Y la otra sería my mother have to. Oh no, creo que sería need to. My mother need to go. No sería has. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser has, no? No, porque está diciendo de un solo. Si pones she. Sí. Sí, she has to go. Pero en este caso está diciendo my mother have to. Pero en este caso es algo como que necesita. Entonces, my mother needs to go to the post office now. No, my mother has to, porque en la página es de has to. Has to sería. Sí, todas, por lo menos la primera es solo de has to o de have to. En la segunda ya, Oscar, sí es de need. O sea, es una obligación. Tiene que ir a la oficina de correo ahorita, right now. Ah, ok. My mother has to go. Pero sería has to. Sí. My mother, porque es sí, ¿verdad? Exacto. Así porque es. My mother. Muy bien, Daniel. ¿Va a dormirse, pues? Obligación. I have to. Minor, it's at home. He can speak. And here is Lupita, and here is also Tatiana. Yes. Teníamos nuestras dudas con la segunda. Dígame. Como era una pregunta, ya hemos llegado a la conclusión que era: Does your sister has to go to school today? Solo es correcto, que estamos. Está bien, solo que es have. Recuérdense que con el does no cambia. Vea aquí en el cuadrito está, mire. Si ven el cuadrito. Ah, sí, es cierto. Ahí cuando es does no cambia. Pero de ahí está bien. Does your sister. Exacto, ahí está todo cómo se hace. Muy bien, mañana. Pues ahí está cómo se hace. Y cabal, esa duda existe, pero estaba bien. Solo good evening. Muy bien, good evening, Tatiana. Quizás está chasing a meeting. Teacher. Hi. Entonces sería, does your sister have? Yeah, does your sister have? Have to. Exactly. To yeah. No sería has. No, porque el has aplica, Lupita, cuando. Es afirmativo. Ah, ya lo entendí. Exacto. Okay.
Ya entendí. Ok, qué bueno. Como usamos el does, no se modifica el verbo. Exacto. Sí. Así creo que lo dije en algún momento cuando expliqué, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pues, eso es. Because she is feeling well. ¡Débora! Ah, Débora is here. Yeah. Hi, teacher. Hi, Débora. Nobody say nothing in the other group. That's really? Why I sent you here. You are with Oscar, Nestor. I mean, you are with... You know why I'm here? I don't understand why I'm here. Well, I don't know also. But mm-hmm. you are here right now. You can be yourself again. Again. Uh-huh. Entonces, la ocho? Uh-huh, the number 8. You can be free here, Deborah. Excuse me. I have to answer my sorry? Phone. I have to. Exactly. Excuse me, I have to answer my phone. Discúlpeme, tengo que contestar mi teléfono. La 9. Deborah, ask to Deborah. Deborah is here right now. That's why I sent her here. Do you have to? Entonces, no es una obligación. Ajá, Patrick, to Patrick, ¿a dónde? Patrick, en la 5. Lo que pasa es que esta página es solo de have to, más que analizar ahorita si es obligación o es necesidad. Todas estas son obligaciones. Ah. Patrick has to drive to the store. He can take the bus. O sea, solo que aquí hay algo. No, es Patrick doesn't have. Es negativa. Ah, porque él puede tomar el bus. Exacto, porque él puede tomar el bus. No tiene que, o sea, no es obligación que maneje, pues. Porque puede tomar el bus. Patrick doesn't have. Exactly. Drive to store. Drive to store, yeah. Because, I mean, no, he can take the bus. Él puede tomar el bus. No tiene que, no es obligación que maneje. Teacher. Dígame. Iba a encender la cámara, pero no me iba a cargar. O sea, vaya, no se preocupe, Minor. Ya con tenerlo ahí en voz ya es bastante. A veces casi solo el chat logramos suyo. Pero hoy pues está participando, está bien. Sí, hoy salimos temprano. Ah, pero qué bueno. Un placer tenerlo por acá. Ahí está Lupita, aquí está sí, David gracias. Y Tatiana. Hello, Tatiana. Ya voy llegando, teacher. Sí, lo siento, imagino. Voy llegando. No, se preocupe, sé que venía manejando, me comentó. Tranquila. Aquí espero que entienda el tema. Estamos hablando del have to y el need to. Sí, los estoy oyendo a ellos y allí me voy adaptando. Ah, perfecto. Lo que están haciendo. Okay. Gracias, teacher. Good. Teacher. Hi, what's up? Llevamos por la 13, pero ¿verdad que en la 11 camels don't have to drink water for a long time? ¿Sería lo correcto? Sí, perdón. Doesn't. No, because it's in plural. Yeah, no, sí, camels don't have to drink. Yeah, sorry. Okay. Camels don't have to drink. Yeah, that's okay. Thank you, Deborah. Yeah. Like Patrick. What about Patrick? Number 6. Patrick, yes. Uh-huh. Patrick, don't have to drive to the store. Doesn't, Deborah. Oh, sorry, doesn't. Yeah. Patrick doesn't have to drive to the store. Yeah. He can take a bus. Yeah. Now, Deborah, you are in your salsa. Why, teacher? What do you say because that? Because you are the people who you are with the people with one with you speak with too much. You want to stay. People who wants to speak, teacher. But it's okay because they make you speak also. Yeah, teacher. I don't know why, but some groups doesn't want to speak. Doesn't have your practice. Feeling. Doesn't have your feeling. Deborah. No, if you are here, the idea is to improve, to practice, no?
Yeah, I mean, yeah, I know, but sometimes you have to have a little bit of consideration because at least in the case of one of the students, she always participates, but right now she is in a phone call, I mean, from her work, and that's why, I mean, she cannot participate. I mean, she's I can understand, yeah. Uh-huh. As in, not too much, but I can, you, I mean. You talk fast. I have to understand. Like, what did you, what did you, did you write, I don't have to fight with my boss? Yeah. No, teacher, it's too complicated, my boss. That's why I remember that you wrote that. I don't have, I mean, I listen to like a self advice. I don't have to, teacher, but I am how do you say, tranquila. I am calmness people. I mean, that's it, like calmness. Thing, let me see, calm. Hey, patient, no? Yeah, also patient. Uh-huh. Patient. But I have a limit. Too short, no. No, not too short. Believe me, I know. No, I don't know. I mean, sometimes I have had a lot of bosses. The people doesn't believe that I have had like 26 jobs. In all of your life? Huh? Dile, mami. My goodness. Y mi mamá me regaña porque he tenido como seis. Who? Your mama? Who? My mom say, why do you change the word? No, but believe it or not, I mean, I started to work when I was 13. Me, I started when I was 23, I guess. Yeah, 23. That's like me. 23. But I am tired. I don't want to work anymore. You're tired. You don't want to work. Fired. She says fired. Fired. Okay. Fire, no, tired. No, tired. Ah, so sorry. Cansada. Yeah, no, at some time, the point of that I was explaining about. She need a sugar daddy. No. Maybe a man who has a money, but not sugar. I'm kidding, Deborah, I'm kidding. Nestor, smile, you know. Daniel also smile. Estela, smile. That's why Neurat, she has to be here. She needs that kind of feeling. Teacher. So the 13. Guys, give me an advice. About what? She told you that you need a sugar daddy. About no. To get a sugar daddy, no. To live in peace. No? I mean, just if you want an advice, says something like in Spanish says, si solo el que obedece no padece. It's difícil, it's complicated. Solo el que obedece no padece. It's very hard. Let me tell you. It's very hard. So, because I was explaining to you the point that I have had 26 works is that I have had a lot of bosses. I have had good bosses, but I have had bad. In my case, I don't have a good boss. For example, today in the morning, it was so complicated because Lupita is my coworker. Oh, yeah. And she fight. ¿Cómo se dice en pasado pelear? Pelear, she fought. She fought with my boss. Oh, really? And and I felt bad because it's injusticia. Unfair? It's unfair. It's unfair that my boss did. Okay. Uh-huh. I know. So it's part of the life. Sometimes the bosses doesn't understand. And sometimes they don't know. I mean, sometimes they are just they are in that workplace because somebody they are friends of
the big boss, or maybe they are friends of someone who has the power to give that workplace. Yeah. But that's the life we have to live. Sometimes, if you want advice, as I told you, I mean, it's very hard, it's very complicated. Also, if you don't agree with the command of a boss, I mean, you have to. Yeah, I don't agree. Yeah. I don't like the way that she told to Lupita. Yeah, but do you remember what we were studying yesterday? I mean, the commands sometimes no, all the people say please. Yeah, they say just do it right now. I need it for yesterday, and you know, come on. So you know, I have been like that, but I need it for yesterday. So you can classify them. I mean, I have a lot of experience there, and you can classify them in a four. I mean, in the four characters. In Spanish, you can call them coléricos. They are coléricos. Yeah, but it's too complicated to change a word in this country. Yeah. You have to be patient. Only that. Okay. So you got it. I got it. But you have to continue supporting this group that they speak too much with you. Aquí funciona el chat, niños. Y funciona el chat para aquellos que están bien ocupados. No. ¿A dónde? Ah, ya me confundí. Camels. ¿A dónde? Camels. Camel doesn't have rings. Camels don't. ¿Por qué camels don't? Porque son camels. Pero sí sería correcta. Camels don't have rings. La negativa. Exacto, es la negativa. ¿Por qué? Porque dándole sentido a la oración dice que ellos no tienen que. Es decir, camels don't have to drink water for a long time. No tienen que tomar agua. Por mucho tiempo. Mucho tiempo. Exacto. Por eso es, Tatiana. Es que creo que la estábamos traduciendo muy literal y por eso ahí nos. Ya le dije que es arte de interpretación de traducción literal, niños. Ajá, es cierto. Entonces, camels, ¿qué sería? Eat. Don't have. No, camels son ellos. Ah. Porque ya son camels. Camels don't have drink water for a long don't time. Don't have to, minor. Don't have to. Exacto. Ah, okay. Recuérdese que en todas es have to, por lo menos en esa página. Yes. Wow, cómo cambia la traducción. Camels. Sí. A ver, cuéntenme qué habían traducido. Como vimos National Geographic. En algún momento. ¿Qué tradujeron? Es que lo estábamos interpretando mal. Como que tienen que tomar agua. Yes. Ah, algo así. No, es que se escuchaba muy, muy literal decir los camellos no tienen que. Pero es cierto, no tienen que. O sea, decir. Pero que al traducirla se escuchaba como diferente. Bueno, como la traducción nosotros. Sí, quizás entiendo su punto, es decir, ya traerlo del inglés al español. Pero es que a veces ese es otro punto de pensar en inglés. Si uno piensa en español, puede tener ese error. Lo que es en inglés es, ¿no? Aunque tal vez a mí no me parezca la traducción, es decir, como en español ya no suena. Por eso es que a veces la cuestión de interpretación es todavía más difícil. Sí, por eso analizamos que no puede ser eso, sino que tenía que ser negativo. Eso. Exacto, exacto. Camels. Bueno. La persona. Okay. She needs to use the lift. The second one. They need to. Because it's plural. Yeah. They need to.
Este es el grupo de Débora. Ya se siente así en ambiente. I'm leaving. I need to. La tercera. Erika, te falta el tú en la primera oración. ¡Eso! Te falta el tú, Ivonne. Erika, te falta el tú en la primera oración. No vi cuál fue la primera oración, pero vamos, Ivonne, me llega. Sería my mother have to. My mother has to. Porque es my mother. Ustedes ven, recuérdense que my mother es has to. Porque ese my mother has to. Ahora le faltó el to a usted. Don't worry. Yeah, my mother has to go to the post office now. Teacher, es que eso de estar escribiendo en dos sesiones, no, créame que. Me imagino. Es complicado. Ivonne, lo siento. Pero ya me tocaba estar hasta en tres, así que. Ah, pues ya está acostumbrada. Yo ya tengo, ya dejé esos vicios. Hace rato que estaba en dos reuniones, que con los profesores, que con los padres, que con los jefes. Estar a dos orejas a veces sí. Es complicado. Más cuando se ponen a hablar mucho. Ahorita se han calmado ahí en la otra sesión. Acabo de atender un problema. Vamos a dejar pendiente, pero parece que nos van a reportar otro. Ojalá no me toque toda la noche otra vez. Ah, I'm so sorry, Ivonne. Entiendo, no se preocupe, pero ahí está. Erika, my mother has to go to the post office now. Exacto, Erika. That's the way. I have to study for the grammar test tomorrow. Excellent. That's it, Erica. I have to study. Good. Hello. Teacher, excuse me. I had a question with lift. Yeah. It's like an elevator? Yeah. But the different? Yeah, it's British, I think so. Okay. It's British because, I mean, sometimes some of this term, they are like British. Because, I mean, some of these pages are from British English. That's why they use these kind of words. It's like when you find words like, as by example, in American, you say color, and in British, you say color. It's like labor also. So labor has that word, labor. In British, you say labor. That's the difference, I mean. And sometimes there are some words that they are different in the country. And even, you know, I don't know if she let me tell, but and there are another countries like Belize that they have different words, even Falklands, that is known as Maldivas in Spanish. They have another words in English. Sometimes they have created by themselves to understand. It's like here in Spanish, like when you say, hey, I have found seven words for one animal here in Spanish, you know, that is, let me see, tunco, marrano, cuche, cerdo, puerco, cochino, y curro. They are the same animal, but you have seven words, but for the same animal. That's it. Scott.
Okay. Curro, no. Curro. 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 Curdo es otra cosa, Minor. Curdo se le llama a una de las tribus que están asentadas allá, en, si no estoy mal, en Irak, los kurdos. Aquí entonces es curdo. Sería elevador. Sí, lif es elevador. ¿Verdad? Gran explicación para dos palabras, but so sorry, that's me. Sí, es que había quedado un poco perdido porque me dijeron que no era elevador. ¿Cómo no? Lo que pasa es que en inglés, si no estoy mal, es algo así como levantar. Si no estoy mal en inglés, americano, lif es algo así como levantar. Pero en inglés británico, lif es el elevador. Sí, lif es como levantar, creo, si no estoy mal. Es como levantar. Ajá, levantar algo. Entonces, pero también es elevador en el inglés británico. Kurdo, sí, sí, el pueblo sin país. Thank you, Minor. Gracias, so sorry, thank you. Any other question? No. So we go for the attendance list, guys. Attendance list. Vamos, otra vez. Brian Alessandro Martínez Cortés. Brian Alessandro Martínez Cortés. Excelente. Claudia Ivonne Calderón. Mente, antes de que empezara, estaba orando. Daniel Enrique Hernández Hércules. Here, teacher. Good. David Alexander Méndez. Present. Good. Débora Estefany Serpas. Present. Good. Delia María Valladares. She moves. Edwin Antonio Escobar. Elvina Lupita Méndez. Your teacher. Erika Urania Guadalupe. Okay. Estela Abigail Sarabia. Present, teacher. Good. José Salvador García. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Okay, he moves. Minor Edenilson Salazar Gómez. Present, teacher. Good. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Oscar Armando Flores. Present, present. Roberto Antonio Serrano. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. José Heriberto Cruz Amaya y Jenny Elizabeth Castro Rodríguez. Bueno, sé que algunos no han terminado, algunos están por terminar. Vamos a regresar a los grupos, continuemos con las páginas. Y si no, después empiecen a escribir obligaciones, vuelvo y repito, de su trabajo y necesidades que tengan también de su trabajo. Ya dije, o sea, no que necesita ganar dinero, necesito que el jefe me mande menos, necesito que no me diga qué hacer. No, esas no son necesidades, ¿ok? Aclaro que son necesidades como, que necesito estudiar más, no sé, los reportes, necesito qué. Y obviamente él tengo que, ¿ok?
Además, quiero ver transmitir voz, transmitir mensaje. Además, vamos a trabajar también en las páginas 25 y además vamos a trabajar en las páginas 25 y 26 del manual, ¿ok? Si termina la página, trabajaremos la página 25 y 26 de nuestro manual. Pero he needs. ¿Te oyó que vamos a trabajar en el manual también, niños? No. Sí, la página 25, 26, creo. Eso, perfecto. Uh-huh. Es que estaba probando el transmitir voz. I was making a trying. No problem. Thanks. Ah, pues continúen. Ya oí que ahí chinitos. Terminen, denle. Vaya, la siguiente. La tercera parte. What do you need to do now? Write sentences using need to or don't need to. La primera. En mi caso, I need to eat my dinner. Good. The quiet group. By chat. Pues. Eso es lo que está pasando. ¿Qué? ¿Verdad, teacher? ¿El qué? En el espacio no hay tiendas. ¿A dónde dice? Sí, también. Astronauts. No, 13. Yes. Ah, 13, yeah. Astronauts. Ah, pero por eso es que have to. Astronauts. Es positivo, entonces. Sí, porque es que tienen que traer comida y agua al espacio. ¿Sí? Exacto. Así sí. Dijo, es que Fran, la así dijo Fran por Rubio. Por el into space. Ajá, pero bring es traer. O quiero ver, no. Bring es traer. Traer, sí, traer, dicho. Traer es verdad. Sí, bring. Sí, tienen que traer, ajá, tienen bring que me water. Ajá, sí, así como Fran Rubio, cabal. Ahí hasta pupusas tienen que llevar, pero bueno. Exacto. Ok, gracias por despejarnos la duda. A las 9. Thanks, teacher. Ok, you're welcome. Me está haciendo frío. Bueno, entonces. Sí, otro lado. La siguiente. Estela is too quiet. I don't know why. Sorry, guys. I went to the bedroom. You are in the manual. Okay, let's go to the manual. What page? 25. Página 25 y 26, right? Yeah. Okay. 25. Let me check. Okay. Listen to the teacher with the conversation. The practice with Tony. But in this case, you can hear Deborah, not me. 25 what? And 26. You can hear to Deborah's. You can hear to Deborah's voice in the conversation, not my voice. Listen to your partners. Listen to your teacher read conversation. I'm going to start with the conversation. And not okay. Can be the other part. Also. Maybe Oscar. Yeah. Okay. No I will be a Mark. Teacher, es que saben que estábamos ahorita, ya no lo logré escuchar.
Estamos ahorita en la página terminando, y si termina la página vamos a trabajar en, en el manual en la página 25-26, Ivonne. Ok. Ya okay. Me libero un poquito, así que... Ah, va. Perfecto. Entonces vamos a trabajar, como le digo ahí, en la página que les he enviado, si ya la terminaron. Pues esa tenía dos partes. Ok. Ok. Gracias. Ok. Mismo pensé. ¿Verdad? Do you really doesn't have makes much noise? Lo siento, eso mismo pensé. Niños, ¿qué están diciendo? Cuéntenme el chiste para reírme yo también. Es que no sé si Lupita o quien dijo que estaba haciendo mucho ruido, yo pensé que me decía. Lo estaba regañando. Ah, y resulta que no era inglés, sino que era la misma persona que estaba diciendo. Está traduciendo la pregunta. Qué barbaridad, niños. Do you really? Ajá. Do you doesn't have. No. No, have to make. Do you really have to make so much noise? ¿De verdad tienes que hacer tanto ruido? Do you really have to make so much ¿De verdad noise? Tienes que hacer tanto ruido? Yeah. Y en este caso... Really, espera. Minor? Yeah, really, minor? Do you have to make so much noise? Ajá, minor, cuénteme, se quedó ahí. ¿Qué me iba a preguntar? No, estaba analizando la oración. Do you really... Es como Bob George. Do you really wanna hurt me? Do you really wanna make me cry? ¿Cómo es que dicen que el teacher tiene una canción para todo? Ey, es que sí debería. Exacto, sí debería. Sí. I have to. Pues una ligación. Ahí nos canta. Otra canción de cuna. Otra canción de cuna. Clementine, 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 Clementine. That's it. Good. You don't remember that baby song, I think so. So to be at the cradle. When you say Clementine, 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 Clementine. So. No, tiene que cantar no, duérmase, niño, duérmase ya. In English, I don't know how does it say. I mean, how does it go? I just know Clementine. I remember with cuando le cantaban a uno, Clementina, 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 Clementina. Oh my God, God. El teacher. Eso es para que no es para que se duerman, es para que no se aburran, ¿ok? No es el que digan, teacher, me dormí con esa canción que me cantó, come on. Ay, no. Good night. Good week. Thank you. Best regards. Daniel Ruiz. Thank you. Best regards. Regards. Best regards. Best regards. Best regards. Best regards. Yeah. Daniel Ruiz. Yeah. Also, I think, how do you pronounce Deborah? Best regards. Like this. Yeah, pronounce it. I want to hear you. Okay. Best regards. Yeah, best regards. My R is a little bit strong. That's why my problem with my English. My R is very strong. R? Oh. Yeah, my R. It's very strong. Mm. Nobody believes that I have problems with that when I was a child. I cannot say the R. Tiene la lengua pegada. No, antes la tenía pegada y por eso se hizo bien fuerte mi R.
When I was a child, I have my tongue. That's why I have to start with a tongue twister. I throw a tongue twister to the guys, you know? When you say, can you, can I, can I, can I, can I, can I, can you, can I, 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 slow, Deborah, slow. Not teacher. Can you, can I, can as a can, or can I, can? Can you, can as can, a can as a can? No, listen, listen to. Can you, can, a can, as a can, or can, a can? Can you, can, as can, a can? Ah, yeah, no sé. That's a tongue twister. I mean, again, can you, can, a can, as a can, or can, a can? A can, as a can, can. What about you, Oscar? Can, 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 can. What happened? Can, can. That's a tongue twister. I mean, get tongue twister. No, I don't. I don't. Oh, you? I mean, in the other group, they asked me, I mean, if you want to listen to a baby song. Baby song. Yeah, a baby song. Like Clementine, 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 Clementine. No, no, no. No. I'm leaving, guys. Yvonne. Hi, teacher. Okay. What about Alessandro and Edwin? They are participating by the chat. What about Erica also? No. He needs. He needs con ese. Uh-huh. Porque él bueno, él necesita, bueno. No, para mí es negativo, porque de, como es una admiración. Pero ahí está. He needs, pero va corriendo. Pero ahí está corriendo. Ah, pues sería he doesn't need. Pero he doesn't need to. Analizando la imagen. Está corriendo. Sí, porque como que lo va a dejar el tren. Exacto. Ajá, pues, he needs to run. Pues, sí sería, he no. Needs to run. He needs to run. He needs to run. Yeah. He needs to run. Entonces, ese es negativo porque no está sentada. Pero necesita sentarse. Oh, sí, ¿verdad? Necesita. They need to. Necesitan, perdón. Ajá, necesito. They need to sit down. Y he. He doesn't need. Places catalog. What? The teacher is here. Teacher is catalog. Catalog. Where is it? It's in the manual, yeah. Catalog information. Where uh-huh. Is it? Let me see tomorrow. Esa sería la segunda. La tercera, guys. La tercera es enviar. Y entrega el catálogo de información. Catalog. That is the verb, catalog. La tercera sería escribir un write a new welcome letter for the new customers. Escribir una carta para los nuevos clientes. Y la cuarta, visitar las tiendas en Santa Tecla. Two stores. Ajá.
visitar las tiendas en Santa Tecla. Sí. Creo que eso sería. Sí, sería la última. Y la okay. otra. ¿Cómo sería la primera? Pero siempre como necesidad. La primera es I have. Ah, no, I need. Sí, I need. I need to. No, I need to. Siempre tiene que ir el to. Ajá. I need to. Ajá, I need to. I need to eat my lunch. I need to buy a new pencil case. I need to buy a new pencil case. I need to buy a new. ¿Por qué pasa eso, teacher? Que en algunas ocasiones la U se traduce como. Ajá. No se traduce. Se pronuncia. Es perdón. Más el hecho de los fonemas, minor. En inglés hay, como... por lo menos para los vocales, hay 14 fonemas. Okay. O sea, son 14 vocales. Hay o largas. Es como la palabra business. Business, ajá, pues sí, pero ajá. ¿De qué va? Por lo menos, digamos, solo, por le digo, para los vocales hay 14 fonemas. Es decir, nosotros conocemos 5 vocales, pero los que hablan inglés conocen 14 sonidos de las vocales. 14 vocales tienen ellos. No, tienen 5 escritas. Lo que pasa es que nuestro idioma. Por eso es que es más hecho de un alfabeto, por así decirlo. Y nuestro idioma es más, se le llama... Gramatical, se puede decir. No, es más de grafemas, por así decirlo. Es decir, grafema o grafemas o las letras. Es decir, en español usted escribe A y es A, escribe E y es E. Ah, ya solo las sílabas son las que cambian de acuerdo a su conformación. Y ahí nos vamos a bisílabas, trisílabas, creo que son pentasílabas, polisílabas, creo que hasta polisílabas. Es lo que pero estaba diciendo ayer, ¿no? Si ¿perdón? Se veía una E con una A, se convertía en una E. En una I generalmente, pero porque exacto. No lo digo. Exacto, pero es que en inglés, el inglés es más, es un lenguaje más que de grafemas, es más de fonemas. De hecho, a los niños lo primero que se les enseña son los fonemas. Son los sonidos vocálicos y todos los de las letras. Por ejemplo, nosotros tenemos la P, pero para nosotros letras como la TH tiene dos pronunciaciones. A veces tiene una pronunciación un poco más cercana a la Z y otra un poco más cercana a la D. Como por ejemplo, en day, es day, es más una D. Pero por ejemplo, cuando yo digo 13, ya es más como una Z. 13, por ejemplo, cuando digo 13, ya no es 13 o 13, sino que es como Z, 13. Diferente a day, como ya dije, que es una, es un, digamos, es una conformación parecida a la D. Y así cada una de las letras. Sí, porque ahí el 13 a veces... Ah, vaya, oiga cómo lo está diciendo usted, pero es más, si lo quiero pronunciar mejor, es como una Z, es como, se lo, más o menos, se lo voy a poner más así, mire, es más fácil pronunciarlo así. Así se lo digo, más o menos así, más o menos. Y teacher, dígame. Teacher, tiene que tener unas condiciones para la pronunciación, por ejemplo, ahorita, el by. Sí. ¿Cómo está la U y la Y? ¿Se pronuncia así o no? No. No. ¿Y son, cómo saber en qué caso? Que son solo los fonemas. Por eso le decía que generalmente a uno de pequeño en inglés le enseñan fonemas. Es decir, esos sonidos. Por ejemplo, B. Ah, pero aquí también se dice B. Y otro, veamos. Por ejemplo, estos sonidos que son beat, beat,
Y yeah. O sea, ¿cómo sé? Ah, es que uno es beat y el otro es beat. Es un poquito más larga la I. Mire, ¿cómo lo distingo? Beat. O sea, es bien diferente, bien difícil para nosotros distinguir 3 I, 4 O, por ejemplo, 3 U, cuando solo hemos distinguido una. Entonces, ese es más que todo el detalle. No hay, aquí no hay una fórmula mágica para decir, ah, mire, algunas que yo les puedo dar es esta. La doble E siempre son I. La E con la A siempre son I. Las doble O generalmente siempre son U. Esas, por ejemplo, digamos, son a grandes rasgos las mayores. Pues, por ejemplo, cuando decimos good, cuando decimos, ajá. Ajá, exacto. Cuando decimos su, por ejemplo, o cuando decimos, ajá, que dije beat, quiero ver, beat. Ah, y cuando decimos bee, abeja, por ejemplo, bee. Entonces, esas son como algunas, pero realmente no hay forma, solo tengo que aprender cómo se pronuncia. Es decir, no es como en el español, pues que yo veo una letra y ya sé cómo se pronuncia. Ah, sí se pronuncia. En inglés, no. Sí. En inglés tengo que irme a los diccionarios. Yo recomiendo, por ejemplo, y creo que no sé aquí porque no había surgido la pregunta, pero recomiendo este. Después les voy a ver si todos me van a colgar por estarles a ustedes dando tips que a otros no les doy. Teacher ya lo ha dicho que somos sus favoritos. Va, por ejemplo, wordreference.com es un diccionario. Puede bajarlo en aplicación y ahí le da cómo se dice. El problema de Google Translator, por ejemplo, es que a veces te da la palabra en puro y usted le quiere poner esa palabra y después pone a la cipota ahí que es ojos café y en vez de ponerle café, yo lo traduje aquel día, le va a poner que tiene ojos de café y ya no ojos café. Ajá, eso le comenté a los compañeros que una vez estaba traduciendo ahí y no puse una palabra, igual me lo tradujo la oración. Ajá, pues sí, porque usted le pone café y y el traductor de Google Translator le va a poner, por ejemplo, en la bebida. Ya con un diccionario ya usted sabe qué es bebida, qué es color, qué es un árbol también, por ejemplo, conocido como el cafeto. Entonces, pero ¿cuál palabra voy a usar de acuerdo a eso? Por eso recomiendo un diccionario. Ese que estoy dando ahí, por ejemplo, es el que tiene todas las pronunciaciones. Tiene a veces pronunciaciones de inglés norteamericano, de inglés británico y tiene hasta los acentos sureños. Mire, ¿y por qué en inglés suena diferente? Hay gente que dicen habla bien silbadito, así como con todo, así uno a veces dicen los migueleños dicen, ¿ah? Los migueleños a veces, espero no haber que no haya nadie de San Miguel acá y no herir susceptibilidades, pero dicen, ah, mire, hablan con esa J, así como que entonces ya así como que pasa eso. Dígame, Maynard. Sí. Dígame, bien hecho, dice. Ajá, bien hecho. Cabal. Bueno, yo vi un meme que dijeron por el águila, no se pudo, dicen. No, pero, pues, teacher, por aquí estábamos viendo algo. Elevador, ¿cómo se dice en inglés? Ah, elevator. Elevator, okay. No. Aquí hay. Elevator. Cuando usted une una, por ejemplo, la primera de la página. Lift. Para mí lift es levantar. Sí, pero es elevador en británico. Ahí está el use the lift. Sí. Una palabra. Puse atención, ya ven que así era. Exacto. Es que así es, o sea, pero les digo que a veces dependiendo y es más, o sea, y vuelvo a claro, y eso depende a veces del lugar. Lupita podría decirles, por ejemplo, que después, dependiendo de dónde se usa el inglés, se crean palabras nuevas y que se aceptan. Sí, pues yo aquel día estaba viendo, por ejemplo, un idioma de unas montañas de Colombia y usted nada que ver que va a comprender ese idioma. ¿Ah? Algo así como, para ponerle un caso, decía estampadito.
Ah, aquí se dice estampadito a alguien que está enamorado. Dice, ¿y usted estampadito? Oh, what is that? What it means? Por eso ese dinamismo del idioma es lo que lleva a esa creación de esas nuevas palabras muchas veces y de esa que nosotros no comprendemos. O sea, decir, mire, hasta la pronunciación. Por ejemplo, los ingleses dicen water. Los norteamericanos ya dicen water. Y usted, ¿qué es water? Porque ellos pronuncian más la P que la R. Contrario, por ejemplo, a los norteamericanos que pronuncian más la R que la T. Por ejemplo, yo digo, what? Dígame. En este caso, como dijo el lift, era elevador para los británicos. ¿Sí? Sí, si yo lo digo en Reino Unido aún... Espérame, ¿cómo era la pregunta? Para los de Reino Unido es lift, elevador. Uh-huh. Para los estadounidenses, ¿qué es entonces lift? Lift es levantar. Levantar. Sí. Hablando neutro o directamente para norteamericano. En directo. Es directo. Levantar. Lo que pasa es que, digamos, si uno ha estudiado el idioma, usted conoce. Creo que yo lo mencioné al iniciar la clase. Dije que hay 7 palabras para decirle al mismo animal. Hasta hace poco aprendí, aunque no lo crea, que era curro. Y yo, ¿qué es curro? Ah, curro. Yo curdo lo escuché. No, pero ¿qué es curro? Y es cerdo. Ah, pero viene alguien, mire, tengo un chancho. Y viene otro, mire, yo tengo un puerco. Mire, yo tengo un cochino. Mire, yo tengo un marrano. Mire, un cerdo. O sea, por favor, ¿no? Y eso, hablar solo de nuestro país. Exacto. A ver si vas a otro país y le llaman de otra forma. Y yo pienso que el inglés también como que evoluciona, porque a veces contraen, por ejemplo, because, ¿se dice cause? Cause. Igual, no sé si los negros de allá también. Ah, no, eso es peor, los chicanos hablan así como peor. Sí. De ellos nace el rap y hoy es así todo, así como que, bueno, oiga, Gangsta Paradise. No, muy contractado. Exacto. Si usted oye la canción de Gangsta Paradise, por ejemplo, o oye a Eminem, o sea, de hecho Eminem en inglés tiene el récord Guinness, no sé si dice 90 palabras por minuto. En rap, good. Sí, yo sé. Eminem, sí. Sí, Eminem dice 90 palabras por minuto, o sea. No, porque little, ya solo ellos dicen little. Ajá, little. Little, solo dicen little, ya. Ajá. A mí, por ejemplo, me gusta... Una de las canciones más viejas con las que a mí me gusta el inglés es Snow. Ellos cantaban Informa. Informa. Y todavía me estoy aprendiendo con decirle todo. Porque empieza. Enrique Bamba me hace. Te lo tienes que aprender. ¿Qué música de qué época recomienda más para practicar? No hay que morderse la lengua, imagínense. Sí, de los 70, 80 y 90. Aún todavía 95 los Backstreet Boys, hasta ahí. Algunas de la Britney tal vez y de la Christina Aguilera, pero hasta ahí no. Ay, yo amaba la música de los Backstreet Boys. Ajá. Todos sus CDs. I Want It That Way. Se les escuche bien en inglés. Exacto, se les oye bien. Sí. De ahí ya dije Europa, por ejemplo, los Bee Gees, los ¿qué? Los Beatles también. Exacto. Sí, yo también